sueño huelo a barbacoa. Oigo a los niños. Y a un perro. Y veo a alguien. Creo que veo a alguien. Nada de eso es para mí. Lo son los motores rugientes. Estar entre guerreros. Venimos de la noche. Abra los ojos, Blaskovich. Vigile un rato, que voy a caminar. ¡Mierda! ¡No! Blaskovich, vuelva a la cubierta de vuelo y fije el tubo de combustible del motor 6. Bueno, muy buenas a todos, gente. Ya estamos aquí de nuevo. Estamos en Wolfenstein New Order, el nuevo juego que acaba de salir. Y quería probarlo, me lo ha regalado la novia. ¿Por qué no vamos a decirlo? Porque es verdad, ha sido así. ¿Qué pasa aquí? Necesita herramientas, el armario está junto a la puerta de la cabina. Ah, vale, el armario está aquí. Hay miles de litros de combustible en los depósitos, termine con eso, perderemos toda la helada. Vamos, vamos, tranquilo. Joder, encuentra las herramientas, tío. Madre mía, qué locura, no, que me quemo. Vale, ahora sí, ya estamos más tranquilos. No te quemes. Fabuloso, capitán, pero perdemos altitud. Debemos soltar peso, iremos derechos. Oh, ver cómo empezamos, no puedo ni hablar. Tírelo todo por la escotilla. La rueda de carga. Agárrese, voy a abrir la compuerta de carga. Bien, ahora suelte las cajas. Otro por aquí. Vamos a tirar todo hasta el fondo de allí. What the fuck? Hasta luego. Muy bien, ya remontamos. Vuelva a la cabina, Blaskovich. Blaskovich. Si es que esto es Wolfenstein, aquí tiene que haber algo. Correcto. Vale, perfecto. Bueno, gente, como os iba diciendo, estamos aquí en Wolfenstein New Order con Blaskovich. Este juego sí que sí vamos a acabar en el canal. Ya sabéis que los otros... he tenido que dejar algún juego que otro a medias. Ya sabéis que yo curro e intento, bueno, pues jugar todo lo posible. Pero bueno, este sí que lo tengo que acabar. Tengo muchísimas ganas de intentar acabarlo esta semana, lo más rápido posible, intentar grabar todo. Venga, por aquí, ¿dónde coño vienes? ¿Dónde? Es que lo he visto, por mucho que me lo ha cantado. Bueno, a ver, gente, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Si queréis los Let's Plays en 2.0, ya sabéis, con la webcam y que se vea y tal. Vamos a poner como un límite de likes. Si se llega, ya sabéis que, bueno, yo no voy a poner gran cosa, puesto que no consigo tampoco muchos likes o muchas visitas, me da igual, es algo que lo busco. Pero bueno, vamos a poner un límite como de 10 likes para hacer 2.0 en los vídeos. A que sí. Si en este primer vídeo conseguimos 10 likes, el siguiente haremos un 2.0, ¿vale? Así que vamos a ir metiendo retos para los vídeos. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué? ¿Vale? Está cerrado, cerrado. Sí. Muchas gracias, capitán. Hostia, tío, me están usando combustible, Ya entiendo su problema con Dr. 9. Veo humo y líquidos. De momento se maneja bien el juego, no se maneja nada mal. Están hechos una pena. Estoy jugando con gráficos todo al máximo.
El ordenador que yo tengo lo tenéis en la descripción, en la información del canal, para que lo veáis si queréis. Condor 9, vamos adelante, Condor 9. Aquí, Condor 9. ¿Quién habla? Ryan, 109 aerotransportada. Muy bien, Pipiolo, escuche y preste atención. Bien, ¿ve el timón del piloto? Sí, señor. Bien, quiero que lo sujete bien fuerte con las dos manos y lo mueva hacia usted. No lo gire, hijo. Manténgalo recto, solo debe llevarlo hacia el pecho. Sí, señor. Vale, pues vamos. Soldado Wyatt, necesito que haga una cosa más por mí. ¡Señor! Tenga un hombre listo en la escotilla lateral. ¡Hostia, es que guapa, tío! ¡Entendido, señor! Blaskovich, abra la escotilla de la cabina. Va a tener... ¿Listo? ¡Allá vamos! Venga, coño. ¡No! Joder, Blaskovich, es un tipo duro. La verdad es que se les ocurren cosas de locura, ¿no? Hostia puta, mira las costillas a ese tío. ¡Dios! ¡Me traen la pierna y estoy sangrando! Vale, vamos a ver. Bueno, en Wolfenstein una de las cosas que caracteriza a este juego es que si tú vas a machete a pasar todo el videojuego, contra más rápido intentes hacerlo, más se te va a complicar. Entonces hay que siempre ir buscando un poquito en todos los sitios a ver dónde puede haber cosas escondidas, ¿vale? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Jesús! Hoy 3, 1, 3, 4, 8 y 9 han caído. Pero es un desastre, tenemos que retirarnos. ¡Blasco, levante al chico del suelo! Negativo, Condor 9, mantente en el rumbo. ¡Maldita sea, Gordon! ¡Nos están masacrando! ¡Para que vuelvas! ¡Estoy bien, señor! ¡Gracias! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Maldición! Si no detenemos a Calavera, esta oportunidad para siempre y la guerra. Sí, Gordon, le oigo. Mire, tengo que irme. Se acerca el complejo de Calavera. ¿Cuándo de la OAS, corto? Condor 9, coro. Agárrese las pelotas, Blasco. Bueno, prepárense. Bueno. Nos vamos a dar una buena. No me jodas, tío. No, una mierda. ¡Agárrese! ¡Uf! Hola. No lo he dicho, la dificultad del juego es la atrevete, vale, y es junto a un modo normal. Todo se ha ido a la mierda. La maquinaria bélica nazi avanza asombrosamente. No los alcanzamos. Nuestras tácticas fallan. Nos superan en todo. Uf, nadie sabe por qué. La gente se desespera. ¿Qué es eso, tío? Yo no. Vengo a ver a un viejo mío y a ajustar cuentas. A cambiar esto. Responder a la radio. He oído a Fergus que pide ayuda por la radio y el avión. Debería responder. Vale. Fergus, informe de situación. Blasco, aquí vamos de mal en peor. Estamos atrapados en un avión mientras una infernal bestia blindada se nos intenta comer. ¿Va en serio? Tengo el mismo problema. Estoy rodeado de chatarra. ¿Es usted ese de ahí? Joder. Haga señales con las luces. Blasco, ¿puede ver la luz? Vaya, chapa de salud. ¡Sí, señor! Dios. Como una especie de perro. Veo. ¿Puedo ayudarles? No podemos salir de nuestra posición. No me gusta cómo se ve. Pero si puede llegar a la torreta de la cabina de ese avión que hay... Está mal dejado por alguien, ¿no? No sé. Las armas cortas seguro que no valen para nada. ¿No puede venir nadando? No se le ocurra sacar la cabeza del agua y todo irá bien. Buen plan, Fergus. Voy para allá. Mira cómo le brillan los ojos, tío. Vale. Vale.
avanza y pulsa mayúscula izquierda y control. Vale, cambiar la dificultad del juego. No queremos cambiar la dificultad del juego. Vale. ¡Wop! Vale. Una bestia construida por calavera. Debería haberlo matado hace tiempo. Vale. Me ha dicho, no se me ocurra sacar la cabeza ni de coña. Ah, sí, que no vamos a sacar la cabeza. Tampoco veo indicadores. Coño. Joder. No veo indicadores de. Del aguante bajo el agua. Pero vamos, para la velocidad que lleva este tío, tiene unos pulmones de puta madre, ¿eh? Blaskovich, estás hecho un maquinita. Ok, Mackey. ¿Ahora qué? ¿Perro uno? ¿Dónde está el perro? Sí. Ahí para salir. ¿No hay más? Vale, mira, ahí está mi hidropilla. ¿Qué pasa, chavales? ¡Nos ha salvado! ¡Capitán Blaskovich! Dale, muchacho. Muy bien. Escuche, hay tres nidos de ametralladoras en esas trincheras de ahí. La unidad no avanzará sin que la masacre. Así que, quiero que se abra paso hasta esas trincheras y acabe con mis armas. Usted corra tan rápido como pueda, justo por el medio. Me gusta la textura. Bien. Y me gustan echar las caras, ¿eh? Y póngase esto. Está muy currado. Le informaré desde nuestra posición. Vamos, ese chicos, es el chelio de puta madre. Juego de contención. Vamos, chicos. Yo lo que quiero es un puñetero arma. Corre. Míralos. Vamos a verlo. Vale, no puedo coger nada de la metralladora de por ahí.
¿Y esto? Una revienta la cabeza y sale la sangre por ahí. No, no, no. Me cago en su puta madre, colega. ¿Has visto al perro este, tío? Joder, qué susto, chaval. Qué guapo. Tiene esto, tío. He visto por ahí vida. Bueno, si tengo algo que decir es que el manejo del videojuego es la hostia. Esto no es la guerra, es la ruptura de los seres ellos. El apocalipsis. El apocalipsis. Cómo me mola estas cosas en los shooters, tío. O sea, poder ir sigilosamente si es que... Esto es la gozada de un shooter. Qué barbaridad, tío. Vamos por aquí. Las piernas, ¿no? Lo imagináis, ¿no? ¿Os hacéis una idea? Espero no equivocarme. Que tarda. Blasco, esos dos cañones están colocados en los pisos más altos del búnker del acantilado. Debe dejarlos fuera de servicio. Tenemos gente en el aire y esos cañones nos están destrozando.
Toma. Qué bueno, tío. Cómo me están gustando Blaskovich. Vale. Perfecto. Vale, vamos a ver qué hay aquí arriba. Vale, tengo que lanzar el mapa. Pero bueno, gente, antes de seguir, concluimos aquí nuestro primer capítulo. Ya sabéis, si queréis más capítulos o si queréis en 2.0, botad like en el vídeo, comentadnos si os gusta y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!